Nuestra imagen de cada día, sean bienvenidos a Sureste contigo en este canal de televisión, en este miércoles 20 de octubre, nuestra imagen habitual de comienzo, prácticamente la vamos a considerar nuestra careta de entrada, ojalá sea por poco tiempo. Eh, tenemos imágenes de las fumarolas, tenemos imágenes de, de la ceniza, el volcán, a grosso modo, sin que esto invite a la esperanza ha bajado su eh, actividad, lo cual no quiere decir absolutamente nada, puesto que ya incluso llegó a estar apagado unas horas y volvió otra vez con muchísima fuerza. Pero eh, algunos indicadores, algunos indicadores, con toda la precaución del mundo, eh, apuntan a una bajada de la actividad. Esto no quiere decir nada. Ojalá, ojalá, signifique... Eh, la paulatina progresión hacia el final de esta tragedia en la isla de La Palma. Estamos encantados de acompañarles a través de este canal de televisión, a través de los tres centros de producción, a Wimes, Ingenio y Santa Lucía, y por supuesto a través de Radio 10 Ingenio en nuestra señal en directo. En esta jornada vamos... Eh, como cada día repasar la actualidad en los distintos municipios, saludamos a nuestra compañera Obdulia Artiles en el Centro de Producción de Ingenio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos Antonio, Un saludo también a las personas que a esta hora de la mañana nos siguen en directo a través de la televisión, a través de la radio y también a través de las eh, distintas plataformas de las redes sociales eh, donde se emite este sureste contigo. Y la actualidad informativa de hoy, vamos a comenzarla con ese cambio en el recorrido. De la línea 85 de la empresa de transporte de Global, esa línea que discurre desde la Pasadilla hasta el Burrero y desde el Burrero hasta la Pasadilla. Pues bien, el cambio de recorrido será precisamente en ese núcleo costero, como es el Burrero. Desde la Concejalía de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Ingenio, junto con la empresa Global, se han llevado diversas acciones orientadas a mejorar el itinerario de la línea y dar respuesta así a la demanda ciudadana que reclamaba acercar el servicio de transporte público precisamente hasta esta zona de baño. Para ello, se ha procedido al cambio de dirección de diversas vías, así como a la reubicación de las paradas existentes. Una cuestión más, y es que este nuevo itinerario entrará en vigor a partir del próximo lunes. Y les hablamos ahora del seminario, de una nueva edición del seminario Emprender en Femenino que eh, se desarrollará en el municipio de Ingenio el 6 de noviembre. Dentro de la campaña de promoción que se está llevando a cabo durante toda la jornada de hoy, durante toda la mañana, en diversos eh, mercados de la isla se estará llevando a cabo. Eh, distintas actuaciones, performance, para ofrecer información, para dar a conocer el programa de actividades previsto para la presente edición. Por cierto, que toda esta información, como ven en sus pantallas, eh, ya está publicada y está disponible en la página de Facebook del mismo nombre: Seminario Emprender en Femenino. Y nos quedamos con una nueva edición de Gastro Music con sabores de aquí que recalará este sábado en el restaurante Los Cazadores. La comida y la música de los gumbo se unen para continuar la ruta. Ahí vemos también en pantalla el número de teléfono para las reservas, para todas las personas que estén interesadas en disfrutar de una nueva jornada en la que se combina nuevamente gastronomía y música. Antonio, esto ha sido todo por el momento en cuanto a la actualidad informativa de la Villa de Ingenio, informaciones o noticias que podrán conocer más ampliadas y con más detalles en los informativos de esta casa, de este canal televisión, a partir de las 7 de la tarde. Por nuestra parte, nada más. Les esperamos mañana. Buen día. Buen día, Audulia. muchísimas gracias. Pasamos a nuestra compañera Sole Álvarez en el municipio de Santa Lucía. Sole, muy buenos días, adelante. No te escuchamos de momento o al menos no, no recibimos señal eh, de nuestra compañera de audio. Eh, entiendo que nuestros compañeros nos van a avisar cuanto antes desde que tengamos solventada esa eh, pequeña circunstancia. No tenemos comunicación con nuestro compañero eh, Chano Sánchez en el municipio de Aguimes. Eh, ¿Tenemos recuperado el audio? No, no todavía no. Muy bien. Eh, Francis González, eh, concejal de cultura, patrimonio histórico y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de, de Aguimes, Aunque siempre tenemos la gran costumbre, sobre todo por el volumen de, de actos que hay de, 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 de bueno, concejal de, de cultura, Francis. Muy buenos, días. muy buenos días. Bueno, y el patrimonio que no es menos, eh, que no es menos. Siempre ponemos en valor eh, pues, pues todo esto sin duda. Y, y bueno, estábamos hablando en el preámbulo de, en, del programa. Estamos hablando de, de, de la situación en la isla de La Palma, que no queremos olvidar, porque nos llegó al corazón las intervenciones iniciales de, de vecinos afectados y nos hacían el rogo televisivo de que no nos olvidemos. Y entonces, pues todos los días, pues claro, eh, independientemente de, de la actualidad de la cual hablaremos, hay otras cosas, por supuesto, pues sí me gustaría también tener su opinión. Bueno, yo creo que la, mi opinión es la de miles y miles, no, de, de Canarios y Canarias, no. Yo creo que estamos todos, ¿no? con, el, con el corazón en un puño, pues viendo cómo va la evolución de este volcán, porque es algo impredecible, no. Sabemos que ha, ha parado, pero luego vuelve, luego hay más. Ayer escuchaba que hubo un, un sismo de 4,8 grados, que ha sido de los más potentes más. que ha habido, el más en, en la Palma. Pero claro, esto es como una montaña rusa, no. No, no sabemos. ...cuándo va a venir, cuándo va a parar... Y, es, ...y quizás esa incertidumbre... ...es la que nos tiene a todos muy preocupados ¿no?... ...y eso que nosotros lo vimos... ...desde otra isla, a una cierta distancia... ...me imagino cómo serán los mismos palmeros... ...que además estén en, el, no, no, en las zonas más cercanas ¿no?... ...aquellos que han perdido además... ...pues sus casas, sus terrenos... ...la gran suerte de todo esto es que no ha habido víctimas... ...de, de ningún tipo y eso es lo más, lo más importante... ...y, y bueno... Como todos, como muchísimos canarios, ¿no? siempre pendiente, uh -huh. aunque la verdad es verdad que uno tiene poco tiempo a veces, sobre todo dependiendo de la actividad, de, de seguir en, en el día a día y cada hora cómo va el volcán, pero sí, siempre tienes ese pensamiento, sobre todo por los palmeros y palmeras. Conozco personalmente además a la concejala de cultura de ahí, de los Llanos de Aridane, en un par de ocasiones he estado mandándole mensajes de ánimo, de apoyo, y la verdad que los mensajes de audio que me responde son demoledores, ¿no? son muy, muy, muy duros, muy fuertes y uno lo único que hace es mandarle mensajes de ánimo eh, acompañarla en este, en este en este volcán que al parecer de momento no tiene un fin concreto y por eso el domingo pasado además ¿no? hicimos esa gala solidarias por la palma en la que hubo un lleno absoluto y intentando aportar nuestro granito de arena para que para que de alguna manera pues sea lo más eh, fácil posible este este proceso eh, del uh -huh. volcán en, en la pandemia. Los palmeros se sienten, la verdad es que muy agradecidos con iniciativas que han partido y, y están partiendo de la isla de Gran Canaria, de todas las islas en general, pero por supuesto en uh -huh. nuestro ámbito de, de acción. Eh, ...pues a WIMS ha tenido su gala, en Ingenio ha habido iniciativas... ...yo creo que prácticamente en todos los municipios están aportando... Y, ...y bueno, la unidad es la palabra clave. Vamos a saludar a nuestro compañero Víctor de Pablo... ...Víctor, muy buenos días. Muy buenos días Antonio Miguel, buenos días Francis... ...muy buenos días a todos, ¿qué tal, cómo están? Eh, bueno, pues decíamos, eh, estábamos hablando de una cuestión... ...yo creo que Víctor te has convertido... ...ya no solo en nuestro experto en meteorología... Sino también en una persona muy válida a la hora de hablar de los indicadores de La Palma. Has estado ya dos veces, eh, la última en labor humanitaria en la isla de La Palma, ya tienes comprado los billetes para el tercer viaje y conoces perfectamente además la, eh, la evolución, eh, la nomenclatura, los datos, etcétera, etcétera. Estamos pendientes. Eh, de la emisión de dióxido de azufre, de 17.000 a 15.000, de 15.000 a 5.000, hace tres días, ayer casi 10.000, 9.000 y poco. Estamos pendientes sobre todo de ese dato que es el que indica fehacientemente si el volcán entra en una fase de recesión. Eh, ayer, eh, como Miguel Ángel Morcuende, o también la máxima responsable en geología del de Involcán, se les preguntaba, decía, bueno, pues todos estos indicadores, a pesar de que la sismicidad ha bajado, eh, con excepción de ese, de ese movimiento sísmico muy potente, eh, en general los indicadores han bajado el volcán, incluso eh, la expulsión de, de lava. Se le preguntaba, ¿esto puede significar que estamos entrando en la recta final? Y ellos decían, bueno, fíjense ustedes, estuvo el volcán apagado unas horas, sin ningún tipo de actividad y volvió con más fuerza. O sea, que no se puede, no se puede afirmar. Eh, ¿Cuál es tu criterio? Bueno, eh, al final, pues por mucho que, que, que se sepa de experiencias anteriores, por supuesto los que saben del tema, lo, los vulcanólogos y científicos en general, tampoco son capaces de dar una previsión porque lógicamente no hay un patrón a seguir por parte de todos los volcanes exactamente igual. Hay indicadores, como dice Mercuende, que pueden eh, pues, eh, ser un poco simbólicos y e indicar que esa erupción podría estar acabando en el caso de, de las emisiones de dióxido de azufre, que tampoco es una ciencia cierta y que en todo caso tampoco indicaría que a corto plazo tuviera que terminar la erupción, sino que estaría en una fase ya de empezar a, a digamos, estabilizarse y a partir de ahí empezar a remitir. Pero sí es verdad que luego hay otros indicadores, como el de la Boca Norte, que se abría el pasado sábado. Eh, perdón, el de la boca que está más al este y que en este momento de la mañana está expulsando lava, cosa que no había ocurrido hasta el momento, solo expulsaba gases, humo y ceniza y ya hemos visto expulsar lava desde hace un par de horas. Y esa lava pues empe empezaría en principio a correr por la cara norte, eh, perdón, por la cara este del cono volcánico y bajar hacia el sur por la zona de Gedeia, hasta el momento no expulsa demasiada cantidad, pero son cuatro ya las bocas que expulsan magma. Eh, estaremos muy pendientes de, esa, de esos datos de dióxido de azufre y esperemos que indiquen eh, un descenso de, de la cantidad de toneladas diarias que pueda indicar eh, si es verdad que un, un descenso en la actividad también. Mm -hmm. Anoche se producía un, un aporte de magma muy importante por parte de la boca hawaiana por la colada que baja en este momento entre el paraíso y eh, Tacán de, de arriba. Eh, y si, está de abajo perdón y esa cola de lava es la que está alimentando a la que bajaba en un principio por el polígono industrial de los llanos se ha ramificado una de ellas se va hacia hacia el mar está a unos eh, aproximadamente entre 8 y 10 metros del acantilado pero avanza muy muy lentamente y la otra se ha ramificado en dos las dos van hacia el pueblo hacia el barrio de la laguna una por la zona del colegio y la otra por la zona de la gasolinera la gasolinera está en la carretera entre La Laguna y Todoque. No ha sido afectada la, la gasolinera todavía, pero por tres metros. Por tres metros la gasolinera no ha sido destruida, que no quiere decir tristemente que no lo pueda hacer en las próximas horas. Esa colada está bajando por un lateral, por el lateral sur del pueblo y la otra sí que baja directamente por eh, La Cruz Chica, por la eh, calle principal. Que llega a, a la plaza del pueblo, donde está la iglesia y donde están la mayoría de los servicios del, del pueblo. Esa es la que más preocupa porque es la que más destrucción podría generar. El Colegio de La Laguna está pues a escasos tres metros en este momento también de esa ramificación, aunque avanza un poquito lento. Eh, esa es la situación actual en este momento, y, y muy pendiente de lo que vaya sucediendo en el día de hoy, porque los aportes de magma de, esa, de esos conos son los que, pues al fin y al cabo hacen que las coladas avancen o se estanquen en el, en el mismo sitio. Ahora mismo está ligeramente inferior la actividad eh, volcánica a la de anoche, al menos en cuanto a magma, que sinceramente es lo que más preocupa. Un poco da igual ahora mismo si suelta más humo, más cenizas o menos, al final eh, la lava es lo que más preocupa. Y y veremos también la posible llegada de esa otra ramificación al mar que baja cerca por detrás de la montaña de la Laguna muy cerquita del cementerio de Tazacorte y ya sabemos que en el momento que toque mar pues hay que confinar varias poblaciones del municipio de Tazacorte cosa que es bastante probable que pueda ocurrir en la tarde del día de hoy bueno decíamos no solo no solo son los cuatro barrios habituales de Tazacorte de, de la primera llegada al mar ...sino incluso el propio pueblo de Tazacorte... ...va a ser confinado... ...si, el, si la lava llega al mar... ...yo lo, lo único que te quería comentar... ...es que Miguel Ángel Morcuende decía... ...que la única fortuna que hay en la laguna... ...en lo que es el centro del barrio de la laguna... ...es que hay dos vaguadas que podrían reconducir la lava... ...hacia el sur nuevamente... Eh, uh -huh. ...es la única buena noticia... ...independientemente de que yo ya no sé si ya por... ...por ganas de que acabe todo esto pues uno está pendiente de los indicadores de dióxido de azufre. Cuando llegaba a 5.000, decías, bueno, todavía estamos en cifras muy altas porque tenemos que llegar a 500 como mínimo y 100 ya es un indicador. Y estamos en 5.000, bueno, pues resulta que ayer subió a 9.000 otra vez. O sea, pero en fin, es el juego de, sí. de, de cifras. Víctor, vamos directamente con la previsión sí. meteorológica, eh, brevemente antes de seguir con eh, Francis González. Cuéntanos. Pues poco va a cambiar el tiempo en el día de hoy. Notaremos que ligeramente las temperaturas máximas son inferiores uno o dos grados, así que más o menos la temperatura será parecida a la del día de ayer. Notamos una poquita de aire caliente todavía. La calima se va retirando poco a poco. Tendremos nubes altas en el día de hoy, sobre todo a partir del mediodía, más o menos igual que ayer. El mar en relativas buenas condiciones, pero esta noche tenemos luna llena, por tanto las mareas altas hoy van a ser muy altas. A la 2 del mediodía, por cierto, la marea alta hoy, más alta de lo normal y la marea baja sobre las 8 de la noche y será más baja de lo normal. Así que aunque el mar esté bueno, tengan precaución con el rebozo después de la marea alta porque sí es cierto que puede pues, arrastrar bastante hacia adentro. Hacia ¿no? eh, estado de la mar tranquilo, un poquito de viento tendremos mañana, por cierto. Sobre la mañana tendremos algunas rachas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora. No es mucho para nosotros del sureste, pero como llevan unos cuantos días sin haber viento, pues de repente nos va a sorprender ¿no? que haya un poquillo de viento. Y tenemos previsión de algunas precipitaciones a partir del viernes, día en el que descienden considerablemente las temperaturas máximas y mínimas. Para el viernes estamos hablando de un descenso de unos 6 grados, las temperaturas máximas, 7 en algunos puntos, y las mínimas descenderán entre 4 y 5 también. Así se van a quedar durante lo que queda de semana, sábado y domingo, y principios de la próxima semana también será bastante fresquito, entre comillas, para lo que hemos tenido en estos últimos días. Vamos a ver si llueve. Mañana intentaremos confirmarlo. En todo caso, cuanto más al norte, más probable. Serían lluvias que vienen del norte, débiles, si es verdad, y quizás un poquito más probables el sábado por la mañana. Bueno. Que refresque un poquito, no viene mal, y que el tiempo se vaya compasando la época en la que estamos. Víctor, como siempre, muchas gracias. Eh, ahora, aprovechando que, que no nos escucha nadie, Víctor, eh, te noto un poco cansado. Entiendo que es la labor humanitaria que has llevado a cabo el fin de semana y todo este ajetreo. Descanse usted, recargue pilas para estar con nosotros, disfrutar de sus crónicas y también que los palmeros disfruten de, de su generosidad. Muchísimas gracias esta mañana. Gracias a ustedes siempre esta mañana. Eh, bueno, estamos eh, ya en directo con nuestra compañera Sole Álvarez. ¿Algo que comentar antes, Francis? Bueno, no, el, 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 lo que decíamos antes, ¿no? Nos mantiene en vilo esa, esa incertidumbre sobre el volcán. Y, y nada, esperemos que todo esto pase lo antes posible. Yo, lo único, el detalle es a ver si animamos a que haya lluvias a partir del lunes. Pues, pues, como este fin de semana tenemos el Festival del Sur y tenemos algunos espectáculos de calle, pues sí. esperemos que la lluvia sea a partir del lunes cuando termine el festival para no tener que suspender ningún acto. Sí, bueno, que llueva, que da, pero a partir del lunes. A partir del lunes, metemos que no, Francisco. Voy a tener que hablar con Víctor para que arregle un poquito ahí el, no, el tema De, de todas maneras, si sirve de algo, si sirve de algo, la lluvia. De haberla claro, eh, de claro. forma muy ligera, sí, sí, sí. esa lluvia otoñal que solemos tener, sobre todo en el norte de Gran Canaria, la cuestión sería si llega o no llega un poquito algún remalazo Piala, sí. a, al municipio de Agüimes, a la comarca del sureste, cosa sí. que no está tan clara. Puede suceder sí, sí, no, no. o no puede suceder. Sole Álvarez, muy buenos días. Pues seguimos teniendo un problema. Segui ...seguimos teniendo un... Pro ...Sole, no, no te escuchamos... Eh, ...te vemos, y además de una forma muy agradable... ...pero no te, te escuchamos... ...vamos a, a dar paso de momento... ...si podemos recuperar, bien... ...si no, vamos a continuar con la dinámica de nuestro programa... ...vamos a ver imágenes... Eh, ...que podemos comentar incluso, Francis... Eh, ...vamos a ver imágenes de la instalación... ...de las desaladoras en la isla de La Palma... Estamos ya en el tiempo de, de información, claro, cuando uno escucha desaladoras portátiles eh, o barcos desaladoras, pues uno entiende que no es tan complicada la instalación. Pero lo que estamos viendo, eh, Francis, es que es una instalación de envergadura. Sí, sí, la verdad es que sí, yo no, no soy nada experto en estas cosas, por supuesto pero la verdad es que es, es la primera vez que veo las, estas imágenes ¿no? de, de Saladora... Sí, son de anoche. Son de anoche. Y bueno, es que publicados anoche es un, y quiero decir, son de es ayer. Es un trabajo enorme lo ¿no? que se está haciendo ¿no? por parte de todos esos operarios, esos técnicos. No hay que no sino que ver las imágenes. Y una vez más yo creo que la, ¿no? la, la ciencia nos demuestra que sin, sin ella no somos nadie. ¿no? Necesitamos primero los datos, después la evolución y después este tipo de de herramientas que, que, que son fundamentales ¿no? para, 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 su, para suplir la escasez de agua que pueda haber en estos momentos, ¿no? en, esas, sí. en esas zonas donde hay mucho, mucho cultivo de plátano, sobre todo, sí. para lo que se mantenga en pie pues en seguir eh, y, y todas agua, las ¿no? localidades hacia el sur de, de, de la colada que se han quedado sin agua, sí, agua potable, no, de claro, eso no se habla. hay mucha plantación de plátano. No, 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 so no solo de plátano. Y de sí, muchos otros sino países. incluso de los, los palmeros los que palmeros. quieren regresar a sus casas, que están todavía en una zona y más al sur, no, sí, hay, agua no hay agua potable. No hay agua Porque se ha cortado, la lava ha cortado el suministro de agua sí. eh, habitual hacia el sur de, de la isla de La Palma y Puerto Naos quien te ha visto y quien te ve. Sí, 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 eh, porque Puerto es una es zona turística, eh, con una playa magnífica, sí, unos sí, servicios sí. espectaculares, una zona de hostelería. Y, y estábamos viendo imágenes de la propia playa, incluso con esas obras. Claro, que uno inicialmente, dentro de su ignorancia, pensaba en un barco o algo similar que pudiera suministrar, pero no, es una obra de envergadura. De envergadura. Tuve la suerte de estar el pasado mes de julio allí, unos días con la familia en La Palma, sí. precisamente. Y eh, hacía años que no iba y la verdad que es un sitio maravilloso. ¿no? De hecho, mi, mi hija durante todo el verano nos repetía, ah, papá, la verdad que es el, lugar, el sitio más bonito ¿no? de los que hemos estado. Había conocido ya algunas islas, estaba en Puerto Ventura, en Lanzarote, en Tenerife, en La Gomera estuvimos el año pasado y este año La Palma como que la atrapó, ¿no? le gustó muchísimo. Dice que era de los lugares que, de los que había ido, así de las islas, el, del que, uno de los que más que le había gustado. ¿no? Y, bueno, Dos meses después vimos que surgió el volcán, nos fuimos por esa zona también, toda la zona desde el sur, fuimos abajo a, a, a Fuencaliente, estuvimos ahí en el volcán de San Antonio, Todos bajamos abajo a la... A, ...a las salinas de, de, de Fuencaliente... ...y ya luego subimos por el, por el sur... ...del sur hasta Los Llanos de Llanes, ...por la parte oeste... ...y vimos toda esa zona maravillosa... ...que estaba en, en obras, hay uh -huh. una carretera que está... Sí, sí, lleva... ...llegando del sur a, a, a Los Llanos... ...que está cruzando, que muchas de las partes... ...estaban prácticamente sin asfaltar... ...y vimos toda esa zona de ahí... ...que es la, la písimamente afectada ¿no? por, el, por este volcán. Eh, curiosamente, ¿no? una obra que además es maratoniana... ...porque sí, 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 lleva... Sí. Eh, en Obras, esa zona, si no me equivoco, eh, pues lleva casi 10 años. 10 años. Sí. Desde que comenzara el tema de expropiación, el comienzo de las obras por el lado este de la isla, uh -huh. hasta pasar por el sur y pasar hacia, hacia... ha sido tremendo, ¿no? Creo que han sido 40.000 expropiaciones para hacer una vía en condiciones y además un carril bici y que además sirva sí, de sí. mirador. Efectivamente. Eh, una obra, una gran obra de envergadura que también... En su tramo final se lo ha cargado se lo el volcán. Ha cargado el volcán efectivamente. Eh, tremendo. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres hablando precisamente, como no, del tema de este mes. No se puede más que decir que luchamos con los medios que tenemos. El volcán es el que va a decidir cuando acaba todo esto. Somos islas volcánicas, venimos de volcanes y la isla de la Palma ha sobrevivido a distintos. Eh, movimientos sísmicos y también erupciones a lo largo de toda su historia. Datado desde los siglos XIV y XV, ha habido muchas erupciones en la isla de la Palma. 80 años últimos, tres erupciones, y la isla de la Palma se ha levantado, ha caído y se ha vuelto a levantar. Ha vuelto a tener un nuevo volcán y se ha vuelto a levantar. Y por tanto, la isla de la Palma se volverá a levantar. Los palmeros y palmeras seguirán Entonces, viviendo en su isla, una isla preciosa, una isla que es nuestra isla bonita y por tanto volverá a tener el futuro, presente y futuro, una isla que en este momento tiene una tremenda pena y en la que todos vamos a ayudar para esa reconstrucción en la isla de La Palma. Nadie tendrá que abandonar la isla que ama porque aparezca un volcán. Se han perdido muchas cosas, pero ayudaremos para que eh, puedan superarlo. Fíjense que eh, todas estas declaraciones son en otros ámbitos, sin embargo el tema, la pregunta, el dirigir la, la, la respuesta siempre, siempre va hacia la isla de, de la palma. Eh, volveremos de inmediato a escuchar a ángel víctor torres, pero vamos ahora con alicia vanustende, que es la consejera de agricultura, que también siente una preocupación enorme por la isla de la palma. desde la consejería de agricultura seguimos con preocupación la evolución del volcán, en la isla de la palma y esa afección que está teniendo en el sector primario. por un lado, esas fincas sepultadas por la lava, por otro lado, las pérdidas de producción por el daño de las cenizas, también las pérdidas en ganadería y la parada de la flota pesquera de la cofradía de Tazacorte. Por tanto, seguimos trabajando coordinadamente con el Ministerio. Hoy hemos podido tener una reunión con el equipo del Ministerio para ir viendo los detalles. Por un lado, los detalles de esas transferencias de fondos de esos 20,8 millones de euros desde el Estado hasta la comunidad autónoma. Y por otro lado también las formas, cómo se van a articular esa orden de transferencia y qué daños se van a indemnizar en, en la isla de La Palma, tanto en el sector agrícola como ganadero y como pesquero. Hace algunas semanas hablábamos también con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Grupo Socialista, que nos decía no duden del apoyo, pero no duden en absoluto del apoyo de, de Europa. Francis, ¿sería muy exagerado el afirmar por nuestra parte que después de una etapa eh, donde la política ha estado absolutamente denostada y parece que ni siquiera estaba al servicio de los ciudadanos, de repente, al menos en nuestro ámbito, hemos visto cómo la política sí puede ser efectiva? Yo estoy absolutamente convencido de ello. ¿no? Yo eh, no conozco, uno ve las noticias, entiendo que que desde abajo, desde la política local, que creo que es, desde mi punto de vista, la más cercana, la más efectiva, Abs y la, la más yo creo que se está demostrando ¿no? en estos años, en bueno, esta legislatura ha sido además mmm, un ejemplo, aquí en Canarias en concreto y en Gran Canaria además, primero con el incendio de Gran Canaria, luego después con la, lo de Thomas Cook, ¿no? la crisis de Thomas Cook, luego la pandemia. A nivel, la crisis ya, a nivel migratoria. Ya, toda crisis migratoria. Hay, vida, ¿sabes? hay errores, como es lógico, la administración, desde mi punto de vista, a veces no es todo lo rápida que debería ser para, para resolver cuestiones lo antes posible, porque también estamos bajo el manto de, una, de diferentes leyes que son procedimentales, que hay que revisar una serie de procedimientos y los técnicos son los máximos responsables de los informes, de las firmas, etcétera, etcétera. A, ni, a nivel político, yo que soy político me gustaría que en algunas cuestiones, cuestiones fuera más rápido de lo que es, porque la burocracia a veces nos sobre come... Todo lo sufren los ayuntamientos? Nos comen muchísimo y lo hemos notado sobre todo de la puesta en marcha de la ley de contratos del sector público. Eh, antes se hacían las cosas, se hacían muchas cosas de una manera más ágil y ahora se hacen porque se consiguen hacer, pero hay que prever con mucho más tiempo, hay que preparar toda la documentación con mucho más tiempo. Es verdad que hay un mayor control y una mayor fiscalización, que es lo que debe haber, con, con, porque son, es dinero público. Pero es verdad que, que si pudiéramos agilizar algo, la burocracia sería Ajá. sería idóneo. Pero no. sí manteniendo siempre los controles estrictos que tienen que haber para evitar lo que durante muchos años se sufrió en España, que es la corrupción por parte de muchos de, 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 de grupos de. Eh y es una opinión personal que me va a permitir eh, Francis González porque evidentemente no pertenezco no uh -huh. eh, es, es una opinión de ciudadano de una manera indirecta por el conocimiento de los ayuntamientos pero los ayuntamientos no han sido los culpables no no, no absolutamente no. Eh, tal como se planteó en su día de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas sí eran los culpables de digamos de de, de, esa, de ese pinchazo de la burbuja uh -huh. yo entiendo entiendo que no es así al menos los que han recibido el bofetón han sido los ayuntamientos. Sí, sin final... duda alguna, por Ajá. la ley de racionalización de las corporaciones locales Ajá. y por la ley de contratación. Pero Perfecto. si le apetece, hablamos de eso sí, en sí, un ratito. Supuesto. Vamos a terminar, porque fíjense ustedes eh, eh, qué es lo que hay en la, en la cabeza de nuestros políticos, por supuesto, de todo, pienso yo, y de la sociedad. Yo sé que televisivamente muchas veces la gente busca otros temas y demás, pero eh, Ángel Víctor Torres estaba ayer. Igual que lo estuvo la semana pasada, y lo contamos, en la apertura del curso escolar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la semana pasada, y ayer en la apertura del curso escolar de la Laguna. Eh, inicialmente hablaba de ello, pero fíjense cómo deriva la conversación hacia una gran preocupación. Bueno, lo primero es decir que estoy en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de la Laguna, y esto es importante reseñarlo porque no fue posible el año anterior, lo que significa que estamos. Caminando hacia esa normalidad añorada que perdimos el 14 de marzo de 2020, ¿no? y por tanto estos pasos hay que subrayarlos. No podemos olvidar el tremendo sufrimiento de todos estos meses de angustia por la covid, del mismo modo que los enlazo con la Palma vivimos ahora meses también de tremendo dolor, días de dolor en la isla de la Palma. ¿no? Las, ya han transcurrido un mes desde la erupción. Bueno, y decir que si bien las previsiones iniciales nos decían que era un volcán con unas circunstancias concretas, hablaban de entre 5 y 10 metros por eh, ancho de colada, es de 1,6 kilómetros, nos decían que podía tener 10 millones de eh, metros cúbicos de lava, estamos hablando de más de 110.000, es decir, es el volcán más violento que ha sufrido La Palma en toda su historia. ¿no? Y por tanto, saber que en estos días se ha empezado otra vez a tener normalidad educativa en los centros que están en los municipios afectados es una buena noticia porque la educación es un derecho. Y diciendo que la educación es un derecho, a los estudiantes de La Palma, que tenemos mil estudiantes aquí en la Universidad de La Laguna, decirles que desde el momento inicial que surgió la erupción... Pedimos al Ministerio de Educación que se le diera un plazo más amplio para la presentación de las solicitudes de becas. Lo vamos a tener hasta el 31 de diciembre, que también se flexibilicen algunas de las exigencias para esa dotación de las becas a los estudiantes que así lo precisan y a quienes han perdido propiedades y tienen dificultades económicas. La propia Universidad de La Laguna, junto al Gobierno de Canarias y otras instituciones, han arbitrado mecanismos como, por ejemplo, la Universidad de La Laguna, ayudar con partidas económicas 3.000 euros a quien lo precise. Me viene a la memoria que cuando fuimos al hotel de Fuencaliente, junto al presidente del gobierno de España, una señora, se llama Jessica que nos dijo que había perdido todo, su casa, su marido, su trabajo, su huerta. Lo que nos pedía era que sus dos hijos, hijas que estudian aquí en la Universidad de La Laguna, pudieran continuar sus estudios. ¿no? Y por tanto esa garantía la va a tener cualquier estudiante de La Palma que lo, que lo necesite. ¿no? Bueno, me quedo con esa anécdota porque, de decir, estoy en la inauguración del curso académico de la Universidad de La Laguna, eh, pasábamos a Jessica, esta señora de la Isla de La Palma, esta familia, como portavoz de una familia en Fuencaliente, alojada temporalmente en el Hotel de las Indias, eh, que decía: Bueno, lo hemos perdido todo, pero por favor que, 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 que mis hijos, ¿no? que mis hijas en este caso, no pierdan el curso académico y puedan estudiar con normalidad. Eh, hablamos de tantas cosas día a día del volcán, verdad, pero ese drama, sí. eh, uno lo reflexiona y se queda. Sí, sí, es duro, es muy duro. Eh, lo decíamos antes, ¿no? Es una situación crítica, es una situación mm. en un punto de inflexión en la vida de muchas personas de vivir en un lugar paradisíaco, ¿no? Porque la, la Palma es una isla preciosa. Y de buenas a primeras, cambiar totalmente tu vida, pues tienes una, un, un trauma sí, sí. duro, importante. Perder de empleo, superar, perder ¿no? casa, perder todo, absolutamente todo, no hay manera de sustento. Y tienes dos hijas que están en periodo universitario. Efectivamente, pero bueno, yo ahí confío ¿no? muchísimo yo creo que Ángel Víctor Toro en este sentido de mundo lo está haciendo muy bien, la gestión que está haciendo. Eh, y espero ¿no?, que, que esas ayudas y todos esos comentarios bueno, eh, de ayuda lleguen. Una llegan, tarea están de ayuda. Llegando, todo están llegando y todos Ajá. los gobiernos y, y el apoyo. Yo creo que se va a salir. Repito, lo más importante es que no hayan eh, fallecidos por este volcán Ajá. y luego lo demás se irá reconduciendo. Lo antes, espero que sea lo antes posible para que todos y todos los afectados puedan... Ajá. Seguir su vida por lo menos lo más parecido posible a lo que la tenían mm. antes de, de este volcán. ¿no? Porque también hablamos con Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno eh, canario, además consejero de Economía y Hacienda, que nos hablaba sobre todo de cómo se ha agilizado, cómo cambian los tiempos, los 1.144 millones de de euros que vienen para reactivar la economía del archipiélago canario y en un tiempo récord ya se habían entregado en aquel momento el 50% de, de las ayudas. Mm. Digo que eso es lo que nos ha dado la esperanza a esa burocracia de la que estábamos comentando anteriormente. Bueno, entramos en materia. Le agradecemos a Francis González que haya sido un poco, mm. al igual que nuestros invitados normalmente, si ostenta en cargo público haya sido un poco comentarista también nos haya dejado sin pronta en los temas de, del día hablamos de, de aguimes hablamos de, de, de cultura hablaremos también de patrimonio histórico y también de por supuesto de, de nuevas tecnologías pero en materia de cultura eh, bueno aguimes ha intentado por todos los medios eso es una impresión eh, por todos los medios mantener la actividad cultural de una forma u otra eh, con esta pandemia que estamos pasando eh, porque nos estamos acostumbrando a hablar de qué ha pasado, qué estamos pasando, eh, pero sin duda estamos en un momento muchísimo mejor que permite por fin el que Wimes vuelva a la senda de ser uno de los municipios más activos en materia cultural de toda la isla de Gran Canaria. Uh -huh. Sí, sí, bueno, nosotros, eh, desde que surgió la pandemia, por supuesto, a nosotros nos pilló justo en medio del Festival Internacional de Nacional, cuenta con AWIME, que era del 12 al 15 de marzo del 2020. Y recuerdo que el jueves eh, 14, creo que fue, jueves 14, sí, sí. porque ya el sábado 16 era cuando se hizo el, el, el ¿no? confinamiento. El, el, ¿no? el confinamiento. El jueves 14 fue cuando ya Pedro Sánchez anunció a mediodía que, que se iba a confinar, que no iba a se habla de, de cerrar el, el cielo el cielo para el tema de los aviones. Entonces, claro, tuvimos que reaccionar, paralizamos el, el festival en ese mismo jueves y tuvimos que devolver, buscarle pasaje lo antes posible a los narradores que venían de fuera para que volvieran a casa. No Nos pilló ahí justo en medio del festival de narración oral. Luego estuvimos unos meses, claro, pues era todo un mar de dudas, ¿no? Fue un confinamiento estricto al 100%, pero ya luego, recuerdo el 13 de mayo del 2020, que es cuando ya el gobierno de Canarias empezó a decretar las primeras medidas para empezar a reabrir algunos servicios. Entonces nosotros lo que hemos hecho simple y llanamente es, según las recomendaciones y las medidas que iba eh, publicando el gobierno de Canarias, pues aquello que se podía hacer, lo empezamos a hacer. Yo creo que fue el 13 de mayo de 2020. 20 cuando el gobierno de Canadá decretó ya las primeras medidas, que era la de poder abrir las bibliotecas para en lo que es en la entrega y devolución de libros, todavía no se podía abrir la sala, entonces ya en ese mismo momento, pues el día siguiente ya estaba todo el equipo de bibliotecarios en las bibliotecas para uh -huh. poder hacer, y así poco a poco, fue a medida que el gobierno de Canarias iba decretando, pues nosotros íbamos al, al día siguiente poniendo los servicios en marcha. Es lo único que hemos hecho, es, ¿eh? según se permitía, pues... Poner en marcha los servicios que hasta el día eh, que, antes que no del confinamiento. Menos poco, eh... que no es poco. Eh, sí, de, sí. depende también del municipio, más o menos complicación. Sí, 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 también sí. es cierto que a veces nos hemos encontrado con una disparidad de criterios a la hora uh -huh. de aplicar la norma, sí. pero eh, de los primeros municipios de los que hemos tenido constancia de actividad cultural, me refiero en salas, en el cruce uh -huh. de Arinaga, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ha sido precisamente del municipio de Aguímes, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y además, resalto, sí un solo contagiado. Efectivamente, recuerdo que además el 25 de julio hicimos un concierto de un cuarteto de la Orquesta Filarmónica en la Casa de la Cultura de Inaga, era la, primer, eh, la primera actuación con público, con las medidas, lo la recuerda, distancia, lo todo esto, y Muy después ya bueno. luego en septiembre, ya pusimos la programación en marcha también. Fue un poco estresante porque en ese momento todavía la Consejería de Sanidad tenías que enviar la solicitud mes por mes, te, tardaban mucho en responder y nos veíamos como un poco agobiados porque se hacían la fecha los de plazos, la primera actuación claro. y era un poco estresante hasta que, ya luego en diciembre, ya decretaron hicieron unas medidas ya más estables en la que nombra eh, haciendo un plan de prevención de contagio eh, que tuvieran los espacios, pues ya podíamos programar sin necesidad de estar continuamente mes a mes pidiendo a la Consejería de Sanidad la autorización. ¿no? Pero bueno, desde septiembre del año pasado empezamos el Festival del Sur que eh, empieza hoy en Aguimes otra vez en la 34 edición, lo pudimos celebrar perfectamente la edición 33 en octubre del año pasado y la verdad que hemos trabajado con, con mucha normalidad, el público como es lógico, yo creo que ha habido una gran concienciación de toda la ciudadanía canaria, eh, la mayoría ¿no? en respetar lo, lo, los protocolos, en respetar las medidas. Pues lo mismo pasó en los teatros, lo típico. Había un aforo más limitado, la gente, por supuesto, con mascarilla, protocolos de entrada, de salida para evitar aglomeraciones. Tuvimos que aplicar todo ese todas esas medidas que son sencillas, pero al principio, claro, al principio uno no está acostumbrado hasta que ya va cogiendo ya el ritmo ¿no? en estas cosas. Sí. Uh -huh. Y ahora estamos otra vez, poco a poco, se man se mantenemos algunas medidas, pero claro, con más aforo y eh, contento, la verdad, contento porque además. Uh -huh. Eh, notabas en la gente la necesidad y, y las ganas de participar, de volver a verse las caras ¿no? porque muchas veces claro. el, un, un, una visita a un teatro para ver un espectáculo de música o de teatro, de danza también es un motivo para ver al vecino a la vecina, al amigo, a la amiga para estar un sí, ratito no, y, ahí y hablar ¿no? y, y tener una sensación de normalidad sí, que, y, y además hemos constatado no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Sí. pero hemos constatado a lo largo de la temporada anterior televisiva que ya hemos terminado y esta que estamos en Empezando desgraciadamente con el volcán como epicentro, hemos constatado la necesidad de la gente de la cultura, cosa que no había pasado en otro tiempo, ni siquiera en la crisis económica. Uh -huh. La crisis económica, la cultura salió muy escaldada, con el confinamiento y demás y las medidas, no cuento nada. Uh -huh. eh, ya hablamos en su día también de alerta roja en, en materia cultural. Pero, sin embargo, eh, cuando la gente se ha, con, se ha visto con tiempo, uh -huh. se ha visto con un confinamiento, se ha visto con ganas de evadirse, de repente hemos descubierto que la cultura ayudaba. ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea. Es una cuestión mm, muy sobresaliente que nos debe hacer reflexionar, sobre todo en los recortes que muchas veces se hacen en servicios esenciales. Primero, aprendiendo de la pandemia, de los recortes en sanidad, uh -huh. aprendiendo de, de las consecuencias con recortes. En materia de, de cultura y actividades que lo único que hacen es coleccionar uh -huh. una, una sociedad. Estamos hablando del 24 Festival del Sur, Encuentro te, Teatral Tres Continentes, que, que 24 ediciones. 30, o sea, 34. 34 ediciones. 34, sí. 34, <laughs> 34. Bueno, <risa> 24. <risa> si fueran 24, diría También lo mismo. Son 34, importante. sí. Bueno, a, a grosso modo. Antes recordábamos cuando comenzábamos las conversaciones sobre el encuentro Teatro Tres Continentes, que fue otra hora, en otro tiempo, ¿verdad? Si fueran 24 diría lo mismo, pero si son 34 ya digo, esto ya <laughs> ha pasado de, de, de mayoría de edad, ha pasado adulto, adulto ya eh, camino de una madurez total y absoluta. Sí, 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 ya está camino de independizarse ya, ya debería ya tener... Eh, <laughs> sí, sí, muy, muy contento, ¿no? Lo decía, son 34 ediciones. Que, 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 bueno, este festival es un poco el, 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 la punta de lanza ¿no? del la, de, la, de la Área de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez, es un poco la referencia y lo que... Eh, y la filosofía del de, de Ayuntamiento de Aguimes en el ámbito cultural, que es la de siempre reunir en los, te, en los teatros de Aguimes, en las casas de Aguimes, en los restaurantes de Aguimes, pues a artistas de los tres continentes. ¿no? Yo creo que ese siempre ha sido esa concepción tricontinental uh -huh. de, la, de la cultura, porque Canarias así lo es ¿no? geográficamente, estamos entre esos tres continentes, y, y esa ha sido siempre el, la filosofía de este festival. Y por suerte, el año pasado no pudo ser, porque claro, no podíamos invitar a compañías de otros países, porque Estamos en plena pandemia, pero este año podemos contar con compañías de, de Mali y de Marruecos que vienen y luego también de, de Argentina ¿no? y, y del resto de diferentes comunidades autónomas de España. Así que contentísimos por volver a recuperar esa normalidad eh, en, el, en este festival y contentísimos también porque, por dos cuestiones. Primero porque el público está respondiendo muy bien, ya prácticamente todas las funciones están agotadas, las de calle están todas agotadas. Eh, de ahí lo que decíamos de la lluvia pero quiero que igual no llueve <laughs> y después por otra cosa importante Antonio y no, no lo comenté antes cuando decía de que empezamos la programación desde que desde que teníamos posibilidad no y es que tú también lo decías antes el sector cultural quizás fue de los más castigados no en general fueron muchos todos sí, sí. pero el sector sí. de la cultura quizás fue de los más castigados porque además fueron de los de los últimos por empezar a, para, con la actividad no, no y nadie se acordó de nadie se acordó de ellos nadie se acordó de nadie ellos se Entonces, acordó de la hostelería, se acordaba, pero del mundo eh, cultural uh -huh. nadie hablaba de artes nadie hablaba de, de cómo ayudar a los autónomos que se dedican a la cultura. Eh, en fin, eso se ha ido articulando, bien es cierto, ¿no? ¿Y se ha ido articulando incluso por parte del cabildo, uh -huh. pero eran los grandes olvidados. Efectivamente, y, y esa fue otra de las motivaciones que, que teníamos nosotros, ¿no? Sabíamos que hay un sector, un, familias, personas que, que dependen ¿no? de ese tipo de trabajo para poder... ...tener un, un, un sueldo a final de mes ¿no?... ...y ten, las administraciones debemos intentar... ...los presupuestos que tenemos y más en las áreas como esta, llegar al límite de nuestros presupuestos. No, claro, claro. no, no, no pasarnos nunca porque no tenemos más dinero del que, del que nos ponen, pero sí eh, a, a apretar todo lo que se pueda para que cuando lleguemos a final de año no nos quede ni un solo euro en, la, en los presupuestos de cultura. Eso quiere decir que se ha hecho mucha actividad, que se ha conseguido, como tú decías antes, no eh, cohesionar ¿no? a la población alrededor de, esto, de estos eventos. Y aunque es una cuestión efímera, que es una, una cuestión que materialmente no, no se queda reflejada en ningún sitio, pero en la mente de las personas sí se queda reflejado que eso es básico, ¿no? es en, importante en la mente, para ser en más feliz en, 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 en muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, me viene, me viene a la mente, antes hablábamos de la capacidad de unos y otros de recordar determinadas cosas y, y otras, ¿no? pero me acuerdo de un grupo teatral internacional, no recuerdo. El nombre que nos decía, no, 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 esto para nosotros es un referente. O sea, la participación en el encuentro teatral Tres Continentes en el municipio de Huimes, en Gran Canaria, en España, para nosotros es un referente. Si me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. sí. Claro, no, un festival que hace muchos años. Con tantos ¿no? años se ha convertido para muchas compañías de, de Latinoamérica, sobre todo ¿no? de, 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 de España también, de las diferentes comunidades, en un festival referente y de África también. ¿no? Claro, tantos años de trabajo, tantos años de, 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 de seguimiento, ¿no? porque por suerte nunca se ha suspendido ninguna edición pues al final todo es un boca a boca, ¿no? Los que vienen, pues cuando vuelven ah, lo dicen a su... porque coinciden en otros festivales, en otros lugares con otras compañías y hablan de, ah, de Aguimes, ¿no? Y eso siempre es importante. Bueno, es importantísimo y además los Gran Canarios también. Sí, sí, por supuesto. Los, los Gran Canarios también, eh, que muchas veces y lo he repetido, sobre todo... Cuando uno vive lo que se opina en la otra parte de, de la isla, eh, pues más de uno dice, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en el sureste? Que siempre están con una inquietud cultural que no vivimos en otros municipios o en la mitad norte de la isla de Gran Canaria, o la cultura se circunscribe a un sector específico y demás, cuando la cultura es popular en la comarca del sureste, ¿no? Efectivamente. Sí. Eh, y a Wimes yo creo que en ese sentido es, es uno de los exponentes. de. De nuestra comarca. ¿no? Eh, eh, también queríamos resaltar que del 27 al 29 de octubre en el Teatro Auditorio de Aguimes, nuevo pero no tan nuevo, siempre uno tiene la costumbre de decir el nuevo, ¿verdad? Eh, tendrán lugar las 17 jornadas de patrimonio histórico de, de Aguimes. Eh, yo creo que lo comentaba el otro día, conozca a Hernández aquí en este programa. Uh -huh. eh, cuando hay algún comentario que. Yo, yo pueda recibir, pues me gusta trasladarlo, bien sea de Aguimes, eh, Ingenio, Santa Lucía, o Gran Canaria incluso, ¿no? Pues me decían el otro día de personas que habían llegado de, de la isla de Tenerife y dicen: Nosotros es que vamos a Aguimes porque estamos enamorados del patrimonio histórico de, de, de Aguimes. Para mí es lo que más me gusta de, del en, en, en este aspecto, es un buen piropo. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que sí, es una labor importante. ...yo recuerdo con el primer plan de dinamización turística de Canarias... ...fue en Agüíme... ...hace Ajá. ya cerca de 30 años... ...hace 25, 20 años el primer plan de dimensión, que fue cuando se empezó a recuperar todo, todo el casco histórico de Agüimes eh, Coincidió se, con el pintado, repintado eh, exterior efectiva, que de la entrada de, de Agüimes que se le dio un aspecto eh, patrimonial. Eh, efectivamente, ese fue el primer eh, ¿verdad? plan. ¿Verdad? Que, que ese fue el primer impacto, ¿no? De decir, que que bien está quedado. Oye, eso qué fue buena idea. El, el primer plan de dimensión turística de Canarias eh, ¿Sí? fue, se hizo en Agüimes y fue para recuperar el casco histórico, con, ese, con esa carta de colores de sí. la fachada. Y, y, ¿Y eso que, fue hace 30 años? No, voy a rectificar un poquito menos quizás ah. 23 20, entre 23 y 25 ah, años aún así ser. me acaba de entrar un complejo de mayor sí 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 <laughs> sí sí sí, sí. sí <laughs> pues yo llevo, llevo desde el 2003 como concejal y fue a lo mejor cinco añitos antes de yo entrar, yo recuerdo que por sí, ahí... Por ahí 20, yo, sí, recuerdo, 2, sí recuerdo... 23, 24 años. Creo que me tiré un poco para arriba, creo que me 23 años. <risa> <risa> y, y claro, y el, el casco quedó muy bonito, pero... Fue un ejemplo. Fue un ejemplo, fue un ejemplo. De el adoquinado de todas las calles, esa ese carta de colores para que las fachadas sigan todo un... ¿Sabes? Una, una combinación más bonita, ¿no? Más homogénea y ha sido todo una, una, un impulso para el casco histórico de hecho es que bueno todos los días vienen grupos ¿no? de, de turistas al municipio y es una visita obligada venir uh -huh. a, a, al casco histórico de Aguime. Pero Ajá. también tenemos otros lugares, como, por ejemplo Temisas, arriba de Temisas, es bueno. una, una maravilla, ¿no? Es verdad que a lo mejor no está tan dentro de los circuitos turísticos, pero los de, los, los de aquí, los, los de la isla que pasamos o que van por ahí cuando se paran en Temisa... es otro núcleo, que bueno. es una maravilla caminar. Y además por, tiene el atractivo Temizas, del observatorio también astronómico, observatorio. que dinamiza mucho esta, esta labor. Eh, bueno, un poquito complicado, ¿verdad? Aquello del proyecto Starlight. Sí, pero sí, sí, sí. se está intentando, bueno, ya Óscar Hernández decía el otro día, el cambio de luminaria, sobre todo en lo que se refiere al polígono de Arinaga. Efectivamente. Eh, sí, sí, sí. En fin, pero bueno, ¿quién? ahora se está hablando también, además de los encantos de Temisa pues también se habla de las actividades que allí se desarrollan. Efectivamente, sí, 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 ahí está la Fundación Observatorio Astronómico que tiene una magnífica, ha hecho una manifestación pedagógica, científica de, divulga, de divulgación, es verdad que también por la pandemia han tenido que parar la, las visitas, pero ya poco a poco se lo van retomando y es también fundamental ¿no? para el dinam la dinamización de, de este núcleo de población del municipio como este MISA, ese observatorio es fundamental porque atrae a muchísima gente que después de paso pues, se echan unas aceitunitas o una cervecita ahí en el, en el en el bar del Chorro o comen por allí y tal y esto eso genera también economía que es importante ¿no? claro es economía eh, economía indirecta en, en relación a un atractivo como, uh -huh. como otros eventos evidentemente ¿no? Efectivamente. Eh, bueno del patrimonio histórico alguna novedad en relación a estas jornadas alguna bueno, tenemos. La novedad es que por primera vez se va a celebrar en el Teatro Auditorio de Hasta ahora se celebraba en la. Bueno, el año pasado se hizo de manera eh, telemática. Se hicieron todas las charlas por streaming y la gente podía seguirlas por streaming. Pero hasta el año 2019 eh, se hacían en, en la Casa Betania, que es un, una, una instalación que está junto al Museo de Historia de Awime. Y es una casa que corresponde a. Pues, es propiedad de la Testamentaría de Aguimes. Y es un espacio maravilloso ¿no? para hacer charlas de patrimonio porque es un lugar también histórico. Pero este año, como el espacio es pequeño, eh, hemos querido hacer un auditorio para cumplir ¿no? con los espacios, con los aforos. Y va a ser... se van a celebrar el miércoles 27, jueves 28 y domingo y viernes 29... en el Teatro de Auditoria Güemes. Las, en, las entradas, hay que adquirir entradas, pues ya se pueden eh, conseguir, que son totalmente gratuitas, en la plataforma de ventas www.ticentradas.com y los que quieran ir pues ya pueden ir viendo la programación ahí en, la, en, la, en esta página web hoy precisamente ya se publica la, el, el programa oficial de la jornada y animo a todos ¿no? porque como siempre van a haber charlas de personas ¿no? vecinos del municipio de Aguimes que han hecho un trabajo interesante de recuperación o también de personas invitadas que, que, que van a venir al municipio pues a darnos una charla eh, sobre el patrimonio histórico, medioambiental, artístico. O sea, van a, va a estar muy interesantes. Eh, que nadie se equivoque, yo creo que en la, en la comarca del sureste nadie se va a equivocar, eh, a lo mejor en otros puntos, con todo el respeto del mundo, sobre todo por, por la riqueza del patrimonio histórico en la comarca del sureste, lo digo. Eh, el patrimonio histórico no se trata de una pared antigua o una casa antigua, el patrimonio histórico significa historia. Y todo lo que tenga que ver con la historia de un emplazamiento, lugar, municipio, en todas sus vertientes. O sea, que nadie piense que. Uh -huh. eh, en fin, simplemente por, por, por aclarar que el patrimonio histórico es muchísimo más rico. Uh -huh. Y sobre todo eh, de personas que han ido a jornadas de patrimonio histórico y han salido encantadas. Uh -huh. eh, que en principio van con esa idea, bueno, patrimonio, sí. pues. Claro, sí, no. suelen ser a lo mejor. Uh. Hoy es el título y parece que es una cosa aburrida, ¿no? Y, sí, sí, y al bueno, contrario. A ¿De qué hablarán? Claro, y tal, no de si hecho es. nosotros intentamos, y ahí quiero yo agradecer nuevamente al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Agüímez, porque cuando empezamos con estas jornadas, como quien no quiso la cosa hace 17 años ya, pues lo, lo que planteábamos que las jornadas fueron unas jornadas, las charlas que fueran lo más. Mmm, llanas y amenas posibles que no se utilizaran términos como muy eh, muy, muy técnicos, ¿no? Sino Ajá. que fueran pues, que la pudieran escuchar eh, cualquier persona, ¿no? Con cualquier profesión que le interesara un poquito el patrimonio histórico, pues que pudiera disfrutar de, de las charlas, ¿no? Y ese Ajá. ese es el objetivo, que no sea una cosa exclusiva para Ajá. profesionales de ese ámbito sino que fuera abierta que fuera y eso es lo que les vimos también a todos los ponentes que vienen ¿no? que, eh, les puedo asegurar que se pueden identificar perfectamente con este tipo de jornadas porque la gente también tiene su historia guardada ¡Ah! y entonces llegan a la conclusión de que al final resulta que es tremendamente ameno y además aprenden muchísimas de hecho hay, si me permites Antonio hay un, ¿Sí? una charla que es la primera del miércoles que sobre un juego eh, eh, sobre de adivinanzas pero que eh, ronda alrededor de la historia del sureste y se llama los enigmas de panchito tarajano Ajá. es un juego que, que ha creado un un em empresario de Agüímez, murguero, que es el, en este caso, el director de la Murga de los Sombreritos, Alejandro González, y, y ha creado un juego de, de enigmas en el que tú tiene una serie de cuentos que tú vas leyendo, pero estás, estás leyendo historia del sureste, y está formado por 12 cuentos, de los cuales ocho son relacionados con Agüímez, dos eh, sobre el Ingenio y otros dos sobre Santa Lucía, y combina la historia con, la, con, los, con, la, con un juego, ¿no? porque tienes que ir a, claro. descubriendo pistas, pero además lo combina con conocimiento del entorno, porque tiene una serie de mapas y tú tienes que ir a ciertos lugares para descubrir pistas. Entonces, toda una maquinaria ha creado un juego que es una maravilla. Eh, de hecho hay mucha gente ya jugando los más cercanos están jugando y a través de la de internet tiene que enviar correos como quien decir, esta es la respuesta a esta pregunta y hasta que cuando, y te, cuando terminan los 12 cuentos es cuando ganas el cuento, ¿no? la verdad que es muy interesante así que animo a todos los que puedan que se acerquen y vean la charla para que conozcan este juego en primera persona. Bueno, por eso digo que hay otros municipios que dicen lo que hacen al sureste ya me gustaría a mí que lo hicieran aquí. <laughs> no bueno, menciono. Eh, y por supuesto me aferro a los datos y a la actividad. Y uh -huh. Lo estamos contando, no es ningún tipo de... Eh, de, de ganas de, de elogiar gratuitamente algo que no lo merece. No, mm. lo merece y como lo merece lo sabemos los ingenienses, los aguimenses, los santaluceños lo saben perfectamente, todo lo que aquí se cuece. Tengo dos cuestiones para finalizar la, la conversación, porque antes hablábamos también que dentro de, de los problemas que hemos tenido en, en, en un mandato curioso, vamos a llamarlo curioso, ¿verdad? Eh, también ha sido la crisis migratoria, ¿no? Uh -huh. Y también hay unas jornadas de sensibilización de cara sobre todo a los jóvenes, ¿no? Jóvenes como tú, uh -huh. eh, hablando de un término que a mí no me gusta, ¿no? Los MENA, uh -huh. los menores uh -huh. inmigrantes no acompañados, ¿verdad? ¿Y ¿Qué nos puede decir? Bueno, estamos celebrando estos días, ayer fue la primera jornada, hoy eh, es la segunda y mañana será la tercera. Mira, todo esto surge porque... Mmm, anto, anto, cuando Antonio Lozano era el director del Festival del Sur, eh, él también organizaba una serie de actividades paralelas. Y al fallecimiento de Antonio, pues decimos, oye, ¿con quién podemos hablar para que pueda también coordinar estas actividades? Y le planteé a Nicolás Castellano y a Pepe Naranjo, dos periodistas, en este caso de la cadena Serie, y, y también Pepe Naranjo es un periodista freelance, pero que escribe mucho para el país y para otros medios. Y además, ellos siempre han estado vinculados al, al festival. Les planteé la posibilidad de, de, de que coordinaran las actividades paralelas del, del festival, ¿no? pues siempre con la visión de África. De... Entonces, se nos ocurrió en una conversación que teníamos eh, que veíamos que, sobre todo la, en los centros escolares, la gente joven. Las redes sociales son un, un, un campo de batallas con muchos bulos y muchas fake news, ¿no? Y, y, y con la crisis migratoria que comenzó el pasado septiembre aquí en Canarias. Bueno, la, la crisis migratoria lleva desde hace muchos años, lo que pasa que se re, hubo un repunte, ¿no? A partir de, de septiembre del año pasado, pues hablábamos la posibilidad de, de generar unas jornadas dirigidas principalmente para los chicos y las chicas de los centros escolares, aunque uh -huh. es verdad que después puede ser para todos, ¿no? Eh, para dar herramientas a los chicos y a las chicas, eh, para desmontar bulos en las redes sociales, pues para hacerles ver cómo, cómo vi, ¿no? Cual, cuál era la, la realidad de estas personas que, crítico. que migran, sí, que tengan esa posibilidad de acercarse directamente cara a cara a las personas que han pasado ¿no? por esta mala experiencia. ¿no? Y ahí surgió la idea, entonces finalmente el, el título de esta jornada se, son jo Jóvenes como tú, entonces, la idea es dirigida a los jóvenes, Jóvenes como tú, jornada de sensibilización sobre los movimientos migratorios. ¿no? Entonces ayer estuvo ba Bashir Sham, que es un chico senegalés que nació aquí, sus padres murieron cuando él tenía cuatro años, lo acogió una señora de aquí de Las Palmas y a, y a los ocho, perdón, falleció su, su madre. Pero su padre ya no vivía con, con la madre porque se habían separado. Y a los cuatro años la cogió esta señora de aquí de Las Palmas. Y a los ocho años su padre le dijo que tenía que irse a Senegal porque su abuela lo estaba pasando mal. Entonces, claro, él tuvo que ir con ocho años, un chico senegalés, pero que había nacido aquí en Las Palmas, tuvo que irse a. A Senegal. Por tres meses iba a ser el principio, pero al final estuvo de los ocho años hasta los 14 años en Senegal. Entonces, claro, ese, ese impacto cultural de un chico que había nacido aquí a irse a Senegal lo cuenta además en un libro que se llama El viaje a la inversa. ¿no? Normalmente los chicos de Senegal son los que vienen aquí y él tuvo que hacer revés. Entonces, en esa uh -huh. dinámica, pues él cuenta ¿no? todo lo que viven ahí. Entonces, bueno, la idea es dar a los chicos esas herramientas para concienciar, sensibilizar, eh, que sepan un poco moverse cuando ven noticias de este tipo, sobre todo las, las malintencionadas, ¿no? eh, que hay muchísimas y ya superan el 50% en las redes sociales y en Internet, más del 50% de las informaciones que leemos son bulos, eh, malintencionados o sencillamente con intención de notoriedad o en muchas oportunidades con intención eh, lucrativa, es decir, hay determinadas determinados servicios que todos conocemos, que cuantas más visitas y de ahí que se haya perdido el sentido crítico en muchas cuestiones uh -huh. y nos traguemos absolutamente todo lo que um, digan uh -huh. eh, en muchos aspectos, ¿no? Sí, no, no, no voy a entrar en materia, pero eh, sí me gustaría terminar con una cuestión que el presidente del gobierno canario, tal vez tiene mucha relación con, con esto que estamos hablando, eh, porque nunca nos hemos puesto en la piel de quien emigra, eh, sobre todo aquellos que, que vienen sobre todo más de, de más hacia el sur, de las miserias, cuando una persona pone en riesgo su vida en una patera, eh, pocas veces nos preguntamos por qué arriesgas la vida para llegar a otro, a otro, a otro territorio, ¿verdad? Uh -huh. Eh, por supuesto, es lo que no deseamos que suceda en el archipiélago canario, que nunca sintamos otra vez la necesidad de, de emigrar, como fue a Cuba, como fue a Venezuela. Pero, por ejemplo, eh, me voy a aferrar unas palabras del propio presidente del gobierno ayer, eh, que hablaba eh, de que no se marche la gente de la isla de La Palma. ¿Por qué lo dice? Porque en la erupción de 1730, en la isla de Lanzarote, en Timanfaya, Timanfaya, en general, con di diferentes emisiones, sepultó una cuarta parte de la isla y los lanzaroteños dieron por perdida la isla. Parte de ellos se fueron hacia el norte, hacia Famara, y el resto eh, vino a la isla de Gran Canaria. Uh -huh. Tuvieron que emigrar, precisamente ante una catástrofe natural. Pues ya de entrada, independientemente de lo que dure el volcán, no se sabe. Eh, se está ya hay un lema, incluso yo me quedo aquí, uh -huh. hay un lema que se está poniendo en circulación porque siempre hay una tendencia, de momento es una tendencia de pensamiento, no, uh -huh. no de actuación, de si como esto sigue así voy a tener que ir, eh, emigrar a otra isla por necesidad, porque lo he perdido todo, porque no tengo nada, porque etcétera, etcétera. Ahí tenemos una necesidad. Uh -huh. Claro. De, de, de emigrar, ¿no? Entonces podemos hacer un paralelismo, sin que nuestro deseo, por supuesto, sea la gravedad de lo que sucede en muchos países africanos. Sí, efectivamente. Sí. Hombre, cada vez que alguien piensa, ¿no? Se le pasa por la cabeza emigrar, hay, pueden haber muchos motivos, ¿no? Puede haber motivos... Por, porque no políticos, tiene medios, de, políticos, de, de cambio climático también, sí, sí, hay también. muchos movimientos de personas que han vivido durante toda su vida en un lugar y como eh, el cambio climático sequía, está afectando sequía, eh, se pierden las cosechas, políticos, guerras, lo vemos, entonces claro, siempre hay una motivación. ¿no? Lo que pasa es que después también hay, hay chicos y chicas que se mueven por, por mentiras, ¿no? porque también se les vende que en, en esos lugares van a vivir mejor, van a tener un futuro diferente, que puede ser, pero el problema uh -huh. está cuando llegan y las leyes de migración actuales lo que son es totalmente inasequibles para que esos chicos puedan... Bueno, parece ser que van a cambiar esas leyes, estos días lo hemos visto en los medios, ¿Sí? se va a facilitar, ¿no? La, 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 no la llegada, sino que todos los chicos que están, eh, están por aquí ya pues puedan eh, quedarse. Pero bueno, todavía está ahí en el, está, esto. Hay hace, que regularlo. Hace, es una regulación creo que fue en de, de, ayer, de ayer, la noticia, de antes de ayer, ¿no? Sí. Entonces, mm. lo que está claro es que eh, yo considero que no, no puede no se puede permitir que un migrante, me da igual el lugar, el color, la raza, el, la religión, según del sitio donde venga le permitas estar más tiempo o, o no o que esas personas mínimo, los que vienen sobre todo de, de África, no tengan un corredor seguro para poder viajar al lugar que quieran. ¿Por qué una persona que viene de un país del norte de Europa puede coger un avión sin problema ninguno y estar durante un tiempo aquí y finalmente si quiere establecerse según además el dinero que tenga o no tenga? ¿Y por qué la, las personas de África no pueden tener un corredor seguro para poder salir? ¿Por qué tienen que morir tantas tantas personas? Es una discriminación. Tantas y tantas y es además discriminación. es un sinsentido. Claro, y, y eso lo vemos todos, pero parece que aquí... Parece que es difícil asumirlo, ¿no? Es difícil... No, pero, pero es que además es un sinsentido cuando precisamente a lo mejor eh, emigrar, en este caso serían inmigrantes hacia nuestro mm. territorio, pagan muchísimo más que un billete de avión. Efectivamente. Mm. Es algo tremendo, ¿no? Pagan bueno, pues, muchísimo más por arriesgar la vida. Claro, y, y, y después, aquí está también la diferencia entre un hombre y una mujer. Las mm. mujeres después, por desgracia, la mayoría las introducen en redes de prostitución para pagar, esa, mm. para pagar esa, esas deudas, ¿no? Y, y, Desgraciadamente, eh, en, otra hora, en otro tiempo, eh, también sucedía con las mujeres de Centro Europa, todavía sigue sucediendo. Sí. Pero la Unión Europea ha crecido, hay libre circulación. Mm pero hay muchas injusticias de las cuales hablar y por supuesto aprender y actuar. Francis González, ha sido todo un placer mantener esta, esta conversación, hemos hablado sobre todo de lo que nos concierne, que es materia de cultura. ...de innovación tecnológica... En estos, cambios de, ...en estos cambios se están produciendo... ...de, de paradigma, ¿verdad?... ...hacia uh -huh. dónde tienen que ir las corporaciones... ...a dónde tienen que ir los ayuntamientos... ...el planeamiento etcétera... Uh -huh. ...ya hablaremos en otra oportunidad... Perfecto. ...pero lo dicho, ha sido todo un placer. Nada, un placer para mí Antonio... ...este ratito que hemos pasado juntos... ...y para informarnos de, de lo que hacemos... ...en el municipio de Guimes en el ámbito de cultura. Enhorabuena por la vuelta a la normalidad... ...extensible por supuesto... A, a, ...a todos los aspectos de nuestra vida... ...en todos los municipios... ...y nosotros nos despedimos en este Miércoles eh, 20 de octubre, una jornada más que hemos compartido con todos ustedes a través de este canal de televisión y a través de Radio 10 Ingenio. Hasta mañana.